realmente se han manifestado los pobladores en el sentido de que muchos de los programas oficiales federales que llegan a los municipios los están cobrando, por mencionar las despensas. Les están poniendo un precio para distribuirlas entre la población, cuando de antemano es un apoyo que se otorga de forma gratuita. También se les ha condicionado dentro de los programas como oportunidades, los adultos mayores, 70 y más, que esos programas se los están otorgando los municipios que por lo tanto deben de votar por el color del municipio que esté en la administración. Circunstancias que a todas luces es violatoria y están manejando otro tipo de condicionantes. Hace 4 años se echó a andar un programa de perforación de pozos profundos y hoy, en estos momentos, les están ofreciendo que todos esos pozos profundos que se perforaron hace 4 años y medio, ahora sí ya se los van a equipar, pero con la indicación de que todos los ejidos que se hayan beneficiado con ese tipo de obras deben de votar todos por el PRI. Circunstancia que la necesidad la tiene la gente desde mucho tiempo y con la falsa esperanza y promesa de ver otro tipo de cambio en la producción de sus campos, pues todavía están esperando este apoyo. O sea que hicieron el pozo para una campaña y lo equipan para otra. Están equipándolos para la promesa de que todos vayan por un solo distintivo. Situación que genera una irregularidad y que no es justo que se atente con la necesidad de la población. Doctor Ulises, ¿usted qué opina de esto? ¿Lo ve justo? Mira, da hasta risa porque ya la gente ya no se la cree, ¿no? Es como cuando estuvimos en algunas comunidades que a veces comentaban que llega el momento de las elecciones o 3 días antes y que van las personas ahí tratar de... Ellos buscan los puntos estratégicos donde el candidato opuesto está fuerte. Y entonces vienen y ofrecen la despensa o les ofrecen comprar la credencial del elector y de esa manera pues tratan de hacer que no voten por un servidor o por el partido. Pero ya la gente está convencida, ¿no? Está harta, está cansada de seguir escuchando lo de siempre a los mismos candidatos y las mismas propuestas, ¿no? Entonces, esas personas pues han demandado de que ya no van a hacer, o sea, aunque la gente piensa que están en zonas rurales y las trata de entender sin educación o las quieren tener en espejitos. Exactamente. Lo que ya ellos opinan de su boca, ni siquiera nosotros ni hablarles mal del partido ni del candidato. Ellos mismos expresan, o sea, nosotros ya estamos cansados, agobiados, porque siempre nos vienen a manipular con una lámina, con una despensa, con la credencial, y ya no la van a otorgar. O sea, ya la gente dice, hasta aquí, o sea, ya que le paren, porque la situación económica va a seguir igual, porque no va a cambiarles más que 2 o 3 días el que puedan comer con esa despensa, con esos 100 pesos que les dieron. Entonces, ya no pueden seguir. Es una realidad que la gente no piensa. La despensa dura 3 días. Exactamente. Y el candidato muchos años. Y luego otra de las cosas, la gente, bueno, dice, oigan, ¿cuánto gana un diputado federal? ¿Qué beneficios tiene? ¿Cuál es la situación económica que él presenta en una legislatura? Y se espantan. Nosotros vamos y les hablamos con la realidad. No ganan ni 50 mil pesos, ni 80. Ganan más de 100 mil pesos al mes. Y aparte de las prestaciones o los beneficios. Mientras una persona que se dedica al campo, que es cortador, que es campesino, no sube de 100 pesos al día. Son 80 pesos aproximadamente. Entonces, vaya, es algo que se espanta a la gente, ¿no? Realmente dice, pues ahora entendemos por qué quieren regresar al mismo cargo, porque desgraciadamente ya saben cuál es el beneficio y una y otra vez quieren repetir. Y sin embargo, hasta de su propio salario hubieran podido destinarle un poquito de recurso a alguna comunidad necesitada. Por lo menos hay sistemas tan simples que piden a veces bombas, manguera, cosas tan sencillas que... Una casa de gestión. Exacto. Mínimo. Y que no tienen la capacidad para poderlos apoyar. Y que la gente dice, bueno, ya,
ya es el colmo, estamos cansados y ahora ya no nos van a dejar convencer. Seguros. Exactamente. Ulises Ochoa no va por el dinero. No, no. Es un empresario. Así es, yo creo que, mira, desgraciadamente la gente se enfoca a veces o ya no confía en los nuevos candidatos por la culpa de otras personas. A veces pagamos justos porque por pecadores, ¿no? Pero estos vienen causando todavía un conflicto mayor porque regresan y vuelven a prometer lo que en su tiempo ya prometieron. Y que desgraciadamente, como los comentamos en otra entrevista pasada, que ya no les corresponde, que no es obra pública lo que realiza un diputado. Entonces, ¿para qué hablar con mentiras? La gente ya requiere de la honestidad de los candidatos, primero que nada, de tener las ganas, la energía de trabajar, y que cuando aspiren otra cosa que sea futuro, pues que sea algo que escalado, que se lo ganen, de alguna forma que hayas participado entregando beneficios al pueblo, no que vengas a repetir una y otra vez lo mismo, ¿no? Y por el otro lado, pues, bien lo sabe la gente, que desgraciadamente uno buscó su beneficio por tener la presidencia municipal, que la abandonó en el primer año, que dejó la presidencia, que se fue a buscar la Diputación Federal, cuando regresó después de dejar la Diputación a querer buscar la presidencia, pues perdió. Y perdió porque realmente la gente dijo, óyame, si te fuiste... El efecto Chapulín. Exactamente, te fuiste para buscar tu beneficio y ahora quieres venirnos a engañar con que vas a venir a hacer lo que no hiciste en su tiempo, pues ya no me vengas con esas jaladas. Entonces, hay que ser honestos primero que nada, hay que demostrar a las personas, cuando quieres hacer algo, tienes tu oportunidad, y la oportunidad se da una vez en la vida, y tienes que demostrarlo en su momento, no ya después venir a decir que ahora sí tienes la experiencia, o que ahora sí vas a colaborar con los ciudadanos. Pedirles que esas elecciones reflexionen su voto, que desgraciadamente existen tantas cosas que hoy los candidatos que salen a buscar la diputación no son honestos y que desgraciadamente están buscando a veces cosas que no les conviene, que a la gente la están embabucando con programas o proyectos que son de un presidente municipal y no de un diputado federal. Lo que les pedimos es que se enfoquen ahora en el candidato, porque cuando una persona vota por algún partido, el que va a dar la cara es el candidato, es la persona, no es realmente un partido. Hay que luchar, hay que buscar que una gente que ustedes confíen, no sea porque ya nos dieron algo o por una aportación mínima de una despensa, una lámina o un cargo o 2,000 pesitos para mover a la gente, ya no nos pueden decir un líder de algo, de alguna comunidad, de alguna población, ahí va la cargada, nos vamos por este color o este es el bueno. Ya cada persona es libre, su voto es libre y secreto. Ya no nos pueden condicionar hoy en día por quién votar. Ya no nos pueden decir quién es el bueno. Nosotros tenemos el arma letal, que es la credencial del elector, y nuestro voto el día de las elecciones. Les pido que lo reflexionen, que nos ayuden, porque en este Distrito 13 de Huatusco triunfará Nueva Alianza, triunfará Ulises Ochoa, y principalmente el que va a ganar es la democracia, es el pueblo, cada municipio y cada congregación. Muchísimas gracias.